Hola amigos, nos encontramos en el Colegio Elvira García y García, donde el Ministerio de Salud lanza la campaña nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano segunda dosis. Nos encontramos con la licenciada María Elena Martínez, quien nos va a contar la importancia de esta vacuna. María Elena, cuéntanos, ¿qué tan importante es esta vacuna para las niñas? Sí, efectivamente hemos iniciado la campaña de vacunación contra el virus de papiloma humano, que es la que te protege del cáncer de cuello uterino. Sabemos que el cáncer es la tercera causa de muerte en las mujeres a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Y nosotros lo que queremos es evitar que se mueran las mujeres por cáncer de cuello uterino con la vacunación. Cuéntanos, ¿por qué son dos dosis? Es importante colocarse dos dosis porque recién con la segunda dosis tú generas la inmunidad, es decir, la protección como tal. Y por ello que la primera dosis hemos empezado en abril y hoy estamos completando la segunda dosis entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Totalmente gratuita, las vacunas son seguras, son de calidad porque las compramos a través del Fondo Rotatorio, que es la Organización Mundial de la Salud, sobre todo que el Ministerio de Salud las ofrece de manera gratuita. ¿Qué pasa con aquellas niñas que no han sido vacunadas ni la primera ni la segunda? Algún padre de familia puede acudir al establecimiento de salud para que, si está comprendida entre 9 a 13 años, podemos vacunarla. Ok, una última invitación a los padres, a las madres, para que den el permiso a sus niñas. Instar a los padres de familia para que permitan que nosotros vacunemos a sus niñas de 9 a 13 años contra el virus de papiloma humano. El Ministerio de Salud, desde el año 2011 hasta la fecha, ya ha vacunado 4 millones de niñas, a lo cual nos ha permitido a nosotros que estas niñas estén protegidas. Por eso es que hemos emprendido la vacunación con la segunda dosis desde el mes de octubre, noviembre y diciembre, y todo el país viene trabajando para evitar esta enfermedad que mata a muchas mujeres. Sobre todo que es a nivel nacional, ¿no? Totalmente, a nivel nacional estamos en los 8.140 establecimientos de salud, está abastecida con las vacunas y en los colegios también estamos recorriendo porque este es un trabajo articulado con el Ministerio de Educación para poder llegar a todas las niñas de 9 a 13 años. Ok, María Elena, muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, padres de familia, vacunen a sus niñas contra el VPH. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gobierno del Perú. El Perú primero.